Muy buenas tardes, amigos, todos bienvenidos a un día más de información deportiva, la información de KJ, número uno de la red, señores. Hoy nos liquidaron, señores. Liquidado totalmente. Así como celebramos cuando la pegamos, hoy fue un desastre. Pero vamos a ponerle una D mayúscula a ese desastre. Desastre total. Ojo. Ojo. Y no quiero con esto excusarme, pero no fuimos nada más nosotros. En general, yo que sigo mucho datero, Capulina hoy rodó usted, todavía yo creo que está rodando. No lo han parado todavía. Y así como él, otros dateros grandes y unos contactos que yo tengo muy buenos, apostadores fuertes, también. Hoy rodó todo el mundo con el desastre que hubo en la Europa League. Muy poquitos ganaron y felicitaciones a los que pocos, ese poco que ganó. De hecho, el resumen de las bancas, veníamos el martes reventando el resumen, todo se dio. De hecho, por aquí regalamos 4 y las 4 se dieron. El miércoles también un resumen de la banca preciso, señores, magistral. Por aquí también le dimos 2 análisis y los 2 se dieron, pero no supimos combinarlo. Pero hoy un desastre total. Bueno, de hecho, hoy, fíjense, las bancas estaban ultra recontra cuidando, que estaban mandando a respaldar completamente todo lo que se jugara al Maribol. Un equipo que dominó el partido en un 76% de posesión de balón, 11 tiros al arco, 48 ataques contra 6 y contra 8, y perdió el partido, señores. O lo empató, mejor dicho. Una locura total. Y lo empató por un penalti de broma, porque casi lo pierde. El Vikingur, todo el mundo se esperaba una baja, dos equipos defensivos. Hoy se dio una super alta, hubo muchos empates. El Honka perdió. Yo por aquí les di el Alasker. El Dun Estrada se dio. Pero en general, un desastre total. Pero usted, mire, vengo con las agallas así, crecidas. Con hambre de venganza, mañana vamos con todo. Pendiente porque mañana le saco la plata, señor, que nos quitaron hoy. Vamos a entrar en materia. Yo por aquí les dije que le iba a dar 2 empates y 4 partidos de béisbol. Pero les pedí, por favor, que me ayudaran a llegar por lo menos a 2.000 vistas. No se llegó, señor. A esta hora no llegamos. Tenemos 1.800 vistas. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a dar 1 de los 2 empates por aquí y 2 jugadas de béisbol de las 4 por aquí. Las otras 2 de béisbol y el otro empate los doy más tarde en la noche, después que salga este video, un poco más tarde en TikTok para que estén pendientes, ¿ok? No los voy a dejar tampoco morir. Pero no lo voy a dar todo por aquí porque en TikTok nos están apoyando mucho. Cada video que monto ya casi 14.000 vistas. Hay que darle algo también a esa gente que nos apoya por allá. Así que pendiente, los afiliados, ojo, los afiliados, mañana con todo, señores. Ustedes no se imaginan el hambre y las agallas como las traigo hinchadas por lo que nos hicieron hoy. Vengo con hambre de venganza porque hoy era un día que teníamos que ganar y no se ganó. Así que los afiliados pendientes porque traigo un solo parlay de béisbol y un solo parlay de fútbol, pero para meterle fuerte, señor. Vamos con todo. Tomen nota ustedes el regalo especial. Fíjense, le voy a dar un par. Le voy a dar de los 2 empates, le voy a dar 1 por aquí. El empate que voy a regalar por aquí, vamos a darle el del de Bulgaria. Tomen nota de este. En Bulgaria se enfrenta el Arda al Chernomore. Empate de ese partido. Recuerde que llevamos un empate hoy. Tranquilito, que es el del el Atlas de México. Estamos ligándolo. Vamos a ver cómo se nos da.
Eso sí no es un logro mío, no es un dato mío, es algo que me dejó un compañero, ¿ok? Así que no puedo llevarme los atributos si se da. Si se da, honor a quien honor merece. Pero ojalá se dé a los que están jugando ese empate. Entonces ya saben, el empate para mañana, el Arda de Bulgaria, empate. Ese es el empate que les voy a regalar por aquí a todos ustedes y a alguien que quiera jugar fijo, señores. Si usted quiere jugar plata y sentarse tranquilito, esperar que les paguen, jueguen el molde de Noruega. El molde de Noruega va en la Santa María. Eso ya se pegó. Pasamos a la MLB, que mañana arranca. Ustedes saben que la MLB, señores, ahí no hay tus días. Cada vez que arranca la MLB, los banqueros se asustan cuando ven que empiezo a grabar. La MLB la tenemos a pan y agua. Usted no se imagina la cantidad de dinero y acierto que tenemos en la MLB. Ya llegó. Mañana arranca. Agárrense. Para mañana escogimos dos partidos. Y escuchen esto. Porque quiero que tomen nota de esto. Porque aquí más que darle el pescado, me gusta enseñarlo a pescar. Fíjense esto. Mañana Yankees se enfrenta a Colorado. ¿Por qué cogí este partido? Porque Colorado es el equipo de Elías, que es el ganador o el más valioso del juego de estrella. Casi siempre, tomen esto como nota y mañana vamos a ver qué pasa. Ojo. Vamos a ver si sigue esta tendencia, porque tengo 4 años siguiéndolo y los 4 años pasados. Casi siempre, el jugador que queda como el más valioso, su equipo gana el primer juego después del juego de estrella. Pero ese no es el logro que les voy a regalar para mañana a todos ustedes. Pero anótenlo para ver qué pasa. Si hay mañana un ganador, me gusta Colorado con Tui que va contra Yankee. Yankee monta a Rondón, que no tuvo una salida buena su primer partido, aunque no promedió tampoco un handicap tan alto. Tiene 3.38, pero perdió su primer partido. Pero cuidadito con Colorado mañana. Pero el logro que les voy a dar aquí, primero, para meterle fuerte, va a ser la alta del partido en 11.5. La alta en 11.5, si lo consiguen en 13, jueguen la alta en 13. Nos vamos al segundo partido. Arizona se enfrenta a Toronto. Arizona monta a Nelson, 5-5, con 5.19 de efectividad. Señores, el pitcher a esta hora no está anunciado, pero el pitcher que monte Toronto, así ustedes vean un pitcher que monte, que uno ganado, 19 perdida, jueguen Toronto mañana a ganar. No digo más nada. Ustedes mañana verán qué pasa. A los amantes de los animalitos, me gusta mucho mañana el oso para mañana reventar las bancas por aquí. Ayer le dimos el 30 y se pegó. Y en el canal de animalitos dimos el 10 y salió en todas las bancas. Para mañana, oso buscando buen dividendo en la ruleta activa de animalitos. Nos vemos mañana. Arrancó el béisbol a ganar. Chao. Nos vemos ahora por TikTok, que tengo el otro empate y dos más de béisbol. Chao.